Bueno, el sintagma nominal. ¿Qué es un sintagma nominal? ¿Lo sabes o no? Que el núcleo está. El núcleo es un nombre. Muy bien, es un grupo de palabras relacionadas cuyo núcleo es un nombre. ¿Vale? Entonces, ejemplo de sintagma nominal. Juan, el gato, el coche rojo, la hija del general, la blanca nieve. ¿Qué tienen en común? Que tienen un nombre. ¿Qué los distingue? Pues que puede tener un determinante más un nombre, un determinante un nombre y un adjetivo, o el adjetivo se puede poner delante, determinante adjetivo nombre, o puede poner determinante nombre y un sintagma preposicional que lo complementa para indicar algo que no se puede indicar con un adjetivo. ¿Vale? Ahora te dice, también puede funcionar como núcleo de sintagma nominal palabras que no son nombre pero están sustantivadas. ¿Qué es una palabra sustantivada? Es una palabra que no es un sustantivo, pero que se usa como sustantivo. Por ejemplo, la rubia. Está claro que rubia es un adjetivo, ¿vale? Pero yo aquí me refiero a la chica rubia. Allí Pero chica se obvia. hay un determinante. Y rubia, sí, es un determinante. Y rubia es un nombre, aunque sea un adjetivo. Hace función de nombre. También se puede hacer con un adverbio. El ayer se me olvidó. Ayer es un adverbio, pero si le pongo un determinante delante y me refiero con él al pasado, funciona como un nombre y es el núcleo, aunque tú sabes que es un adverbio, pero se sustantiva. Una preposición. Buenas tardes. Buena. Hola. Irte y hacer lo que pone en la hojita esa que hemos hecho, de planificación. ¿Todo? ¿Tienes tiempo, no? Sí. ¿No has puesto qué tiempo le vas a dedicar a cada cosa? Sí, lo tengo primero. Y mañana me lo traes. Y me cuenta, pues me ha dado tiempo, pues no me ha dado tiempo, pues bien, pues mal, pues regular. Pero lo que no puede ser es que tengas una cosa de 6 horas que has dado, una cosa que hacer. Y las tienes que apuntar. ¿Sabes lo que es un presupuesto de obra o no? Cuando tú vas a hacer una obra, tiene unos planos y se detalla cada cosa que hay que construir. ¿Para qué? Y luego se planifica el constructor. Yo trabajo en el constructor, el constructor planifica cuándo se va a hacer cada cosa. Vamos a empezar desbrozando. Luego va a empezar por el tejado. Empieza desbrozando. Luego hace un agujero en el suelo. Luego le mete cemento. Luego le empieza a poner y así las paredes. Luego. Y sabe el tiempo que va a tardar. ¿Por qué tiene que saber el tiempo que va a tardar? Tú, cuando te contratan construir una obra, tú tienes que decir cuánto tiempo vas a tardar. No puedes tardar infinito. De hecho, las películas ya se sabe cuándo se van a filmar y todavía no se han empezado a hacer. Y hay una persona en las películas que se dedica a planificar todas esas cosas. Que yo te enseñaré quién es. Venga. Explícame el por. El por no vale. No me gusta. Explícame el para. ¿Eso qué quiere decir? Que me expliques para qué es algo. Es una preposición y sin embargo dice, le ha puesto un determinante delante
y funciona como núcleo. Una conjunción. No me dijo, pero. Hay pero, con una conjunción, pero funciona como un sintagma nominal. ¿Qué es lo que no me dijo? Pero. Una palabra. Interjección. ¿Qué es una interjección? Hay. Se escuchó. El hay. En todo el estadio. ¿Nunca habéis estado en un partido y se le ha roto el brazo o la pierna a alguno? No, pues, se hace el silencio. También el verbo se puede sustantivar. La forma del verbo que se usa como sustantivo es el infinitivo. Por ejemplo, correr es bueno para la salud. Aquí correr es un verbo, pero obviamente no hace función de verbo. Aquí hace función de infinitivo, se refiere al acto de correr, ¿vale? El infinitivo hace la función de nombre, de un verbo.